La localidad sevillana de Santiponce se levanta sobre los restos de la ciudad romana que allí hubo en otros tiempos, Itálica. Primer asentamiento estable en Hispania, también fue por tanto el primero en la provincia bética. En su día fue precursora en la romanización de los territorios que más y mejor adoptarían la cultura del imperio. Hoy es un excelente inicio para el descubrimiento del legado que Roma dejó en Andalucía. La ruta bética romana comienza aquí su andadura, en la antigua Itálica, a tan solo 9 kilómetros de Hispalis. La actual Sevilla era la capital de su conventus, una de las cuatro divisiones administrativas en que se estructuraba la Bética. Parte de su importancia residía en que hasta su puerto podían navegar buques de gran calado. Para agilizar el transporte de mercancías, Hispalis contaba con varias vías terrestres de comunicación, como la Augusta o la de la Plata. La Vía de la Plata conectaba Sevilla con Asturias pasando por Mérida, Emérita Augusta. Su finalidad estratégica era facilitar la exportación de minerales. La Vía de la Plata pasaba junto a Itálica. También se cree que Itálica contaba con otra calzada que se dirigía a Ituqui, actual Tejada. Desde allí venía un acueducto que abastecía de agua a los italicenses. Este camino servía, además de para el mantenimiento del acueducto, para enlazar Itálica con la cuenca minera de Huelva. A estas calzadas podrían pertenecer los dos miliarios hallados en la zona. Estas señales indicaban a los viajeros la distancia al origen de la calzada o hacia la próxima parada. El primero de los miliarios se halló en 1942 en una casa de Santiponce, lejos de su ubicación original. El segundo se encontró in situ en 1990 durante las excavaciones que se realizaban en los aledaños del Teatro de Itálica. Ambas señales viarias llevan la inscripción Adrianus aug fecit. Adriano Augusto lo hizo. Escipión, en su persecución al ejército cartaginés hacia el sur de la península ibérica, se encontró con él en la zona de los alrededores del actual Alcalá del Río, que entonces se llamaba Ilipa Magna. Casi todos los autores están de acuerdo en señalar esa zona como el lugar donde tuvo lugar la famosa batalla de Ilipa. Allí los ejércitos se enfrentaron. Y gracias a la habilidad estratégica de Escipión y a su ejército ordenado y numeroso, aplastaron al ejército cartaginés, que huyó hacia el sur de la península ibérica. Escipión buscó un sitio con una inmejorable ubicación estratégica que estaba ocupada por la población turdetana, y ahí estableció una parte de su ejército para que le guarneciera la retaguardia. Él siguió avanzando hacia el sur para perseguir a los cartagineses, pero aquí, en este sitio que después se llamó Itálica, se quedó una población de origen romano que dio lugar a lo que todos conocemos hoy como el yacimiento arqueológico de Itálica. Durante la República se cree que nuevos pobladores de origen romano llegaron al lugar. La ascensión de las familias locales fue rápida. Hay constancia de la existencia de italicenses ilustres desde mediados del siglo II a.C. En la segunda mitad del siglo I, Itálica recibe su estatuto municipal. Con Adriano al frente del imperio, la ciudad se convierte en colonia y pasa a llamarse Colonia Aelia Augusta Italicensium. Un contemporáneo de Augusto, el escritor latino Aulo Gelio, dice en su obra Noches Áticas. Se sorprendió Adriano de que los italicenses, así como los otros antiguos municipios, entre los que citó el de Útica, en vez de seguir viviendo según sus propias leyes y costumbres, pidiesen ser convertidos en colonias.
Itálica comienza su etapa de máximo esplendor en el siglo I después de Cristo, gracias a un hecho hasta entonces inédito: que un ciudadano nacido en una provincia, no en Roma, se convierta en emperador. El primero que lo consiguió fue Trajano, nacido en Itálica en el año 53. La bonanza económica de las familias de la Bética en general y de las italicenses en particular condujo a un progresivo aumento de la participación política de sus ciudadanos. Esta apertura comenzó con Nerón y se culminó con el ascenso de Trajano en el año 98 después de Cristo. Tras una carrera militar fulgurante, Trajano, hijo adoptivo del emperador Nerva, se hace con las riendas de Roma. Gran estratega, su gobierno pasó a la historia como el periodo de mayor extensión del imperio gracias a las victorias militares en frentes entonces inestables. Trajano adoptó en su lecho de muerte a un familiar suyo, Adriano. Lo hizo con el fin de asegurar la sucesión. De padre italicense y madre gaditana, el nuevo emperador destacaba por su formación intelectual y gusto por la cultura helenística. Antes de ser proclamado emperador, en el 117, Adriano había ejercido ya el gobierno de Siria. Trató de reformar el imperio y de mantener sus límites. Por ello, pasó su vida viajando hasta su fallecimiento en el año 138. Poco antes de su muerte, compuso este poema, reflejo de su sensibilidad artística. Animula vagula blandula, hospes comesque corporis, alma vagabunda y cariñosa, huésped y compañera del cuerpo. ¿Dónde vivirás? En lugares lívidos, severos y desnudos, y jamás volverás a animarme como antes. Durante la etapa de los emperadores italicenses, la ciudad ve crecer su fama mundial. También experimenta una mejora de las infraestructuras y dotaciones imperiales. Incluso la ciudad sería ampliada durante el gobierno de Adriano. Se habla a partir de entonces de dos zonas en Itálica: la Vetus Urbs, núcleo originario, y la Nova Urbs, calle resultado del ensanche imperial. Itálica estaba rodeada por una muralla que guardaba el entramado cuadricular de sus calles. El Cardo y el Decumano Máximo se cruzaban en el Foro, hoy en pleno centro de Santiponce. La vida allí era la típica de una próspera urbe romana. Los habitantes acudían casi diariamente a las termas, las menores, construidas por el emperador Trajano, y las termas mayores, obra de su sucesor Adriano. Allí podían relajarse y relacionarse socialmente. El colosal anfiteatro, con capacidad para 25.000 personas, y el teatro dan fe de las buenas dotaciones públicas de Itálica. El anfiteatro de Itálica es uno de los mejores conservados de la Hispania romana, pese a que gran parte de su revestimiento ornamental ha sido expoliado a lo largo de los siglos. La lucha de gladiadores y la entrega de los criminales a las fieras constituían un espectáculo que gozaba de enorme popularidad. La ciudad de Itálica se quedaba vacía mientras miles de personas coreaban el desarrollo de los combates. La vivienda típica de los ricos es la domus. Al contrario de las insulae de las clases modestas, la domus solía tener una sola planta y una gran extensión. Contaba con partes bien diferenciadas,
y su distribución se repite, con algunas salvedades, por todo el imperio. Con la ampliación de Adriano, el censo se incrementa hasta los 10.000 habitantes. Si bien no es una gran cifra en comparación con otras ciudades de la Bética, no se puede obviar la relevancia pública de esas familias. Nuevas y espléndidas domus se extienden en el siglo II hacia el noroeste del núcleo originario. Una de esas casas es la Domus de los Pájaros. Esta vivienda, que hoy llamaríamos de lujo, está situada al pie del Cardo Máximo. Ocupa la mitad occidental de su manzana, casi 1.700 metros cuadrados. A ambos lados de la fachada principal se situaban dos tabernae, donde se vendían productos propios de la tierra y también servían de pequeños talleres. Desde la entrada, u ostium, se accedía al vestíbulo. De aquí se pasaba al peristilo, galería de columnas que servía para ventilar las estancias que lo rodeaban. Bajo el suelo del jardín principal había un aljibe para almacenar agua de lluvia. Alrededor del patio se situaban las habitaciones privadas y dormitorios, las cubícula. Siguiendo el eje central se encontraría el triclinium. El salón de esta casa se caracteriza porque quizá tuviera los muros laterales abiertos para poder contemplar los patios que lo flanqueaban. Los mosaicos decoraban los suelos de la casa. El más característico, el de los pájaros, da nombre a la vivienda. El mosaico se encuentra en una de las cubículas que el pater familias destinaría a atender sus asuntos. La decoración musivaria del sur de la casa también es de especial belleza. La decadencia del imperio significó también el declive de Itálica. Los visigodos, y especialmente los musulmanes, fueron abandonando paulatinamente la ciudad romana. Ya bajo dominio cristiano en 1301, se termina la construcción del monasterio de San Isidoro del Campo. Estos monjes jerónimos fueron quienes ayudaron a los vecinos a fundar el nuevo pueblo de Santiponce sobre las ruinas de Itálica. El asentamiento cristiano original, emplazado junto a la ribera del Guadalquivir, en la Isla de Hierro, se abandona en 1603. Las frecuentes inundaciones que sufrían llevaron a los vecinos a trasladar la población a tierras más altas. La memoria de Itálica no se recobraría hasta el siglo XVI, cuando se comienza a tomar conciencia del valor de la herencia que allí habían dejado los romanos. A comienzos del 17, el poeta y arqueólogo sevillano Rodrigo Caro decía: «Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron en un tiempo Itálica famosa. Aquí de Cipión la vencedora, colonia fue, por tierra derribado, yace el temido honor de la espantosa muralla, y lastimosa reliquia es solamente». Hoy el pueblo de Santiponce conoce la importancia de la cultura romana, pero también puede presumir de otros tesoros históricos. Es el caso del monasterio de San Isidoro del Campo. Guzmán el Bueno lo funda a comienzos del siglo XIV. En principio fue ideado para alojar a la orden cisterciense, pero los monjes son expulsados y su lugar lo ocupan los jerónimos. El monasterio quedaría deshabitado en el siglo XIX y así, salvo por cortos periodos de ocupación, permanecerá hasta nuestros días. San Isidoro del Campo está formado por un conjunto de iglesia, tres patios, refectorio, sala capitular, celda y dependencias de trabajo. Aunque la iglesia aparente ser un edificio de una sola nave, en realidad son dos templos unidos. Esto tiene su porqué. Guzmán el Bueno prohibió en su testamento que se enterrase junto a él y a su esposa a ningún descendiente suyo. Entonces, su hijo,
mandó construir una iglesia contigua donde recibiría sepultura. El edificio es de estilo gótico mudéjar, con el aspecto de una fortaleza militar. Cada uno de los dos templos albergan obras de enorme valor artístico. Entre ellas destaca el retablo de la capilla de Guzmán el Bueno, del escultor barroco Juan Martínez Montañés. Es ineludible la visita al Museo Municipal Fernando Marmolejo. Santiponce ofrece también naturaleza a sus visitantes. El Parque del Alamillo, en el norte del término municipal, tiene toda clase de infraestructuras para que el campista tenga un día pleno de disfrute. En sus 47 hectáreas es posible desarrollar actividades deportivas, culturales o ecológicas. La Vía Verde de Itálica es una iniciativa que ha empezado ya a llevarse a cabo y que permite conocer el patrimonio histórico del Aljarafe sevillano a través de una antigua línea férrea. Todo ello en convivencia con el entorno natural de la zona. La idea fundamental de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Santiponce, siempre ha sido integrar, por un lado, el rico patrimonio cultural y monumental del pueblo con la oferta cultural. ¿Qué mejor manera que el hecho de realizar y de que tengan lugar los distintos actos culturales en los distintos espacios monumentales? Por ejemplo, donde nosotros estamos ahora mismo, el Teatro Romano de Itálica. Cada año, todos los meses de abril, tiene lugar el Festival de Teatro Grecolatino de Itálica, un festival dedicado al público estudiantil y que bueno, es un marco fantástico donde el teatro vuelve a tener el uso para el que fue creado en el siglo I. Por otro lado, en el recinto arqueológico de Itálica, en este caso en el Anfiteatro Romano, un magnífico anfiteatro que tuvo en su día una capacidad para 25.000 espectadores, tiene lugar todos los años también, el segundo sábado de Cuaresma, el Vía Crucis del Aljarafe, un marco fantástico por el cual fue declarado fiesta de interés turístico por la Junta de Andalucía recientemente. También en el entorno de Itálica tiene lugar el Cross de Itálica, un acto en este caso deportivo, pero que está también considerado como uno de los más importantes del calendario internacional. Y por último, no me gustaría terminar sin mencionar el ciclo de música antigua y clásica que tiene lugar en este caso en el monasterio de San Isidro del Campo, una joya del siglo XIV que ha estado muchísimos años en restauración, pero que afortunadamente desde hace unos años ya está abierto al público para las visitas. Y el festival, el ciclo de música antigua y clásica, tiene lugar en el mes de octubre en una de las dos iglesias del monasterio. La excelente gastronomía de Santiponce se sustenta en los productos naturales de la tierra, las hortalizas, verduras y legumbres, la fruta y, por supuesto, el aceite de oliva. Todo ello conduce a la elaboración de recetas sencillas y variadas, como el menudo, las calderetas, los guisos de carne, los aliños o los cocidos suaves. Es imprescindible en cualquier mesa el arroz caldoso con piezas de caza, zorzales, conejo o perdiz. La mínima distancia que separa a Santiponce de Sevilla hace que el pequeño municipio se beneficie de la excelente red de comunicaciones que conecta la capital andaluza con el resto de España y del extranjero. Tren de alta velocidad, aeropuerto internacional y las vías A92, AP7 y Nacional 4 suponen diferentes opciones para llegar a Sevilla. Desde la ciudad hispalense se alcanza Santiponce por carretera en apenas 10 minutos. Santiponce ha sabido mantenerse al margen del expansionismo de Sevilla. La localidad aún conserva su carácter rural y el visitante puede pasear por sus calles tranquilas o perderse hasta Itálica,
primer asentamiento estable en Hispania y punto de partida del camino que descubrirá la huella de Roma en Andalucía, la Ruta Bética Romana.